Good afternoon everyone to welcome to our one hundred and fifty-sixth regular session of hearings to hearing number eighteen, which is on the presentation of the report, investigation and initial conclusions on the disappearance and homicide of the IXTNapa normalista students. Uh, I am Rosemarie Antoine, the president of the commission. To my right is uh, Commissioner James Cavallaro, who is actually the rapporteur Sorry. for Mexico. Uh, alongside her is Commissioner Rosa Maria Ortiz, Rapporteur on the Rights of the Children, uh, our Executive Secretary Emilio Vadez. To my left, Commissioner uh, Felipe Gonzalez, who is the rapporteur for migrants; Commissioner <clears throat> Tracy Robinson, rapporteur for the rights of women and of children; and to our far left, our uh, assistant executive secretary Elizabeth Abimershad. So we do have uh, a full uh, session. We do expect one more commissioner to join us in one minute. We are doing back-to-back -back hearings, as you know, fitting this in between our sessions, and this session is, of course. A bit unusual because, as opposed to having two groups or parties, we have three. So, we have the illustrious state of Mexico, we have our petitioners, and of course, we have our independent group of experts. I'm going to quickly mention some of the names. I know the delegation from Mexico is very large. And I won't be able to go through all of the names, but thank you for the protocol list. I would like to recognize Ambassador Miguel Ruiz Carvañas, Ambassador Emilio Rabassa, who we know very well. He's based here in Washington, uh, Lieutenant Roberto Campa Cifrian, and Dr. Ibero Betanzos Torres. Our, our petitioners, we have with us uh, Abel Barrera. Um, Isadora Vicario Aguilar, Maria Luisa Aguilar Rodriguez, Mario Petron Sanchez, Santiago Aguirre, Gabriela Carion Lee, Stephanie Erin Brewer, Araceli Olivos Portugal. And of course, we have with us also uh, from our interdisciplinary group of independent experts on human rights angela buitrago alejandro valencia claudia paz carlos martin berestain and berestain and omar gomez so welcome to all of you i think we all know and it's clear from the great attendance in the room that this is a hearing of great public interest and in fact we have convened it uh, because of that public interest uh, just to say that th today the reason we are holding this hearing it arises out of a situation again which has been well publicized all over the world uh, on October 3, 2014, the Inter-American Commission granted precautionary measures for the situation uh, of the disappearance and homicide of the IOC Napa Normalista students, and on November 18, 2014, the Commission formalized a technical assistance agreement. With the Mexican state and representatives of the missing students, at the request of both the state and the beneficiaries and their representatives, in the precautionary measures, and of course in keeping with the objectives of these precautionary measures, uh, I will leave it up to the, the independent experts themselves to describe their mission. That is all purpose here today. But I would like to mention that the Commission has publicly expressed its support for the work of uh, the independent group of experts. It's a disciplinary group of independent experts. We've stated so in our on site visit in Mexico a few weeks ago. And to say also that everywhere we went on our on site visit, uh, we were told by the families of the disappeared uh, of the tremendous support and appreciation that they had. For the work of the interdisciplinary group, so we are all waiting with bated breath to hear uh, formally uh, the findings of these reports and the hearings. So, without further ado, and I think perhaps we need to speak a little less than usual—that is, the commissioners, because we have uh, so much to listen to today. So, we will. In, we will actually not just to start with um, the group of independent. Uh, Experts first, then we will listen to the beneficiaries, the petitioners, as we often call those who sit on this side, and then the state. That's the order in which we will take it. So, over to you. Thank you so much. Eh, so Muchas gracias, eh, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los miembros de la propia comisión y de la Secretaría Ejecutiva. Y saludamos también la presencia de los representantes de las víctimas y del Estado en esta audiencia. El grupo agradece la posibilidad de tener en esta audiencia ante la Comisión Interamericana para dar cuenta del trabajo que iniciamos hace ahora casi ocho meses, presentar algunos elementos del informe realizado y los nuevos pasos que estamos dando estos días para avanzar en la investigación y la búsqueda. ¿no? Y quiero empezar recordando y escuchando unas palabras de, que representan el sentir que nosotros hemos escuchado y compartido en todos estos meses de trabajo en México y con los familiares. Y es una voz de un familiar que dice, yo le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga la fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz con mi hijo, con mi esposa y toda mi familia. Le agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente, pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar hasta encontrarlos. Este relato resume la situación de las víctimas y el impacto del dolor permanente de los familiares que hemos compartido en estos meses y que ha sido parte fundamental de nuestra experiencia de trabajo y del sentido también del mismo. Como saben, el grupo ha trabajado estos meses para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Y ha llegado a numerosas revelaciones de la historia de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, con el ataque a los normalistas y la desaparición de 43 de ellos. En esta audiencia vamos a hacer dos partes. Yo quiero por una parte resumir cuáles son algunos de los hallazgos relevantes que forman parte de la presentación de este informe y después vamos a dar cuenta de los acuerdos logrados y de los pasos que están previstos para nuestro trabajo en relación con el, los acuerdos logrados con el Estado. En primer lugar, queremos presentar los elementos clave de nuestro informe. ¿No? El informe Ayotzinapa, Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas, puso de manifiesto varios puntos. Puso de manifiesto primero que los jóvenes no iban a, a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, como un intento de explicar la acción contra ellos que no hay ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. El grupo quiere señalar la importancia de respetar la dignidad de los normalistas que resultaron víctimas, así como el necesario contraste de la información antes de difundirla públicamente tercero que la llegada a iguala de los normalistas fue totalmente circunstancial y no tenían previsto llegar al centro de la ciudad siendo la toma de buses una acción frecuente en Guerrero y en otros estados por parte de normalistas de las escuelas normales los normalistas no llevaban armas sino piedras para defenderse de posibles ataques cuatro que la acción que produjo cerca de 180 víctimas directas y varios cientos más de familiares afectados se dio en nueve escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia durante cuatro o cinco horas y con participación directa de dos policías municipales de Iguala y Cocula, pero también con diferentes niveles de autoridades que tenían información sobre lo que estaba sucediendo, incluyendo la Policía Estatal, Ministerial, Federal y el Ejército, que estuvieron presentes en diferentes momentos de esa noche que el caso incluye desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Y son todos estos hechos los que deben ser investigados. 5. Que en el proceso de investigación el, el GEI descubrió la omisión de un quinto bus que los normalistas habían tomado y que no se descubrió y que eh, no estaba siendo investigado en ese momento por la PGR, y que las versiones recogidas sobre el mismo posteriormente eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido. Para el grupo, una hipótesis clave no investigada es la posibilidad de que dicho bus podría haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona y explicaría el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses cuando ya habían salido a bloquearlos y cuando habían escapado un bus siendo confundido con el bus de los normalistas se agredió de forma masiva al del equipo de fútbol llamado los avispones el juez señaló también de forma clara lo que no pasó en esas entre esas cosas claras está la falta de consistencia y contradicciones entre los detenidos sobre el evento del asesinato y la quema masiva de los 43 desaparecidos en el basurero de Cocula, tal y como fue relatada, tras la realización de un estudio científico sobre la dinámica del fuego. El grupo señala que dicha acción no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempos señalados. Sin embargo, el GIEI también ha alertado, después de la publicación del informe, sobre la difusión pública de una quinta versión. El grupo había investigado cuatro versiones anteriormente. Después de la presentación de nuestro informe apareció una quinta versión de los hechos que no aparece referida en ninguno de los testimonios de los inculpados. Y esa versión señalaría que un grupo de esos normalistas habrían sido asesinados e incinerados en dicho lugar. El grupo considera que se debe evitar la difusión de nuevas versiones no contrastadas que generen mayor confusión e impacto en las víctimas. 7. El grupo interdisciplinario de expertos independientes señala la importancia de que no se vuelva atrás en la investigación de los hechos ya esclarecidos y que dichos hechos no vuelvan a convertirse en una versión más de las varias difundidas públicamente y que el Estado muestre voluntad de abordar en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda. 8. El GIEI quiere hacer en esta presentación un reconocimiento a los familiares y normalistas que han hecho posible este trabajo. Su confianza y apoyo ha sido fundamental para poder realizar este informe. Asimismo, quiere señalar que a pesar de que probablemente ha sido la parte que menos se ha difundido de nuestro informe, la experiencia de los familiares y víctimas es una parte fundamental del mismo. Las voces de los familiares hablan de un dolor de la desaparición forzada, masiva, de las consecuencias de la pérdida incierta y ambigua, así como de las esperanzas de encontrarlos. También hablan del impacto del quiebre en la confianza frente al Estado, debido a la intervención de fuerzas de seguridad del Estado en los hechos, y los impactos vividos como consecuencia del manejo del caso y de las respuestas dadas en numerosas ocasiones a las familias. Entender esta experiencia es fundamental en México para poder llevar a cabo una investigación y atención efectiva y para la búsqueda de los desaparecidos, así como para reconstruir la confianza entre las víctimas, la sociedad y el Estado mexicano. El grupo espera que ese trabajo sea visto como el, por el Estado como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos a otros muchos casos en México que esperan avanzar, poder avanzar en el camino de la justicia. Muchas gracias. Después de la lectura del informe del 6 de septiembre del 2015, el grupo uh, realizó una serie de acercamientos con el Estado mexicano y llegó a la firma de un documento y una aceptación de acuerdos frente a esta pretensión de seguir caminando en la idea de conseguir la verdad dentro de la investigación. El Estado y el GIEI ha dispuesto sacar la investigación de Seido de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación, el cual quedará eh, bajo la dirección del subprocurador de derechos humanos. Quién llevará la segunda parte de la investigación en forma exclusiva. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que a se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo; b se tome la for de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos; c se consensúe el modo en que se realizará el estudio. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia, así como de confianza para con la propia Procuraduría, con la Procuradora y el propio GIEI, y el proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas se ha decidido integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa, en primer lugar, evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos. En segundo término, darle seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo y sobre las cuestiones que se encuentren en el informe estará presto a que sean deliberadas por parte del grupo. Se ha dispuesto que las condiciones que se van a planificar de forma conjunta en una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. De igual manera se establecerá, establecerá un mecanismo de coordinación periódico incluyendo en particular la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas. La observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevante y que decrete la PGR según el marco legal y el papel de coadyuvante dentro de esas diligencias. La evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos, peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en las nuevas consignaciones. Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares. La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante una minuta en donde quedarán establecidas las reuniones con el GIEI, determinando los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos, tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas. El grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para poder llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado ya un documento de criterios sobre atención a las víctimas. Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia. Finalmente, el Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación, hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública así como tener un mecanismo de comunicación peri periódico y directo con las familias. Este documento fue suscrito ayer por los representantes del Estado y por el grupo interdisciplinario. Quisiéramos, antes de pasar, hacer entrega a la comisión, de la presidenta de la comisión, si le parece, si está de acuerdo del documento que acabamos de, al que acabamos de dar lectura. Buenas tardes a las y los comisionados, a la delegación del Estado mexicano y desde luego que a las y los expertos del GIE. Buenas tardes, comisionadas y comisionados. Agradecemos la oportunidad de esta audiencia citada de oficio, dada la relevancia que ha significado la búsqueda de verdad y justicia que han emprendido los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. México enfrenta una crisis de graves violaciones a los derechos humanos. Aunque se ha in intentado presentar el caso Ayotzinapa como un hecho excepcional, lo cierto es que en nuestro país hay más de 26.000 personas desaparecidas. Frente a esta grave crisis, por primera vez el 13 de octubre del 2014, los padres y madres de Ayotzinapa solicitaron al Estado mexicano, en el contexto de la implementación de medidas cautelares, que pidiera una asistencia técnica internacional a través de la conformación de un grupo de expertos independientes, o llamado GIEI, que realizara una verificación técnica in situ de la investigación. Por ello, es importante reconocer sin regateos que la Comisión Interamericana, con el concierto del Estado y los beneficiarios, idearon un mecanismo de supervisión internacional que en tiempo real ha venido a aportar en beneficio de todas las partes. Al Estado, para el fortalecimiento de sus instituciones. A las víctimas, para la documentación de profundas deficiencias en la investigación de los hechos. Al grado de advertir la necesidad de su reestructuración total y a la sociedad mexicana para asegurar que todas y todos sepamos lo que realmente sucedió y demos con el paradero de los estudiantes. La decisión de este pleno tomó que la decisión que este pleno tomó al designar el grupo de expertos ha traído innegables frutos y es hoy una luz en la negra noche de la crisis mexicana. El reconocimiento de las víctimas por esta decisión es total para la comisión. El GIE hoy representa la oportunidad de que verdaderamente Ayotzinapa sea un punto de inflexión y de no retorno, lo cual será posible solo si el Estado mexicano asegura la voluntad política suficiente para cumplimentar las recomendaciones hasta ahora formuladas en el informe de conclusiones preliminares del GIE. Por eso vale la pena recordar. Como lo señalara el propio GEI al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentarle su informe, la verdad puede a veces ser dolorosa, pero siempre será transformadora. Hoy las y los familiares de las víctimas y todo México necesitan las transformaciones que solo puede traer la verdad. Por eso es indispensable que el GEI cuente con condiciones para seguir realizando su labor. Esa es la solicitud de las familias que en el video que enseguida presentaremos han querido hacer oír su voz en esta audiencia. Por favor. Pues buenas tardes señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pedimos... Y nos ayuden, lo que esté en sus manos, ¿verdad?, de poder hacer, de exigirle al gobierno, de que los expertos sigan con nosotros, apoyándonos hasta dar con la verdad y no con las mentiras que el gobierno mexicano nos ha dicho. Pues creo que es lo que les puedo este, pedir de todo corazón. La importancia que hayan venido los expertos al caso de los 43 es para ver este. Seguido las líneas de investigación que no sabíamos nosotros. También para que el gobierno siga esas líneas de investigación y se siga con la búsqueda de nuestros hijos, que es lo más importante. Bueno, para mí es bien importante y yo creo para todos mis compañeros, padres, de familia, es bien importante que los expertos sigan aquí en este país de México eh, indefinidamente, porque bueno, nosotros tenemos mucha confianza en ellos, en que ellos nos van a ayudar. Ellos están investigando y claro han demostrado con pruebas científicas que en el basurero de Cocula, pues nada es cierto. Y bueno, pensamos también que con las líneas de investigación que están haciendo ellos, vamos a dar con los culpables y que van a ser castigados. Y sobre todo, queremos que se queden los expertos hasta que encontremos a nuestros hijos. Gracias. Eh, para mí es muy importante que se queden los expertos porque ellos, ellos han demostrado científicamente, por eso toda la confianza en ellos. Hay muchas anomalías por parte de la PGR que ha ocultado, ha ocultado muchas evidencias, eh, camas, cámaras de seguridad en Iguala, destruidas, y quienes lo han descubierto, pues los expertos. Por eso queremos que los expertos se queden todo el tiempo que sea necesario para que den con el paradero de nuestros muchachos. Gracias. Bueno, para mí lo importante de que hayan llegado hacia nosotros los expertos, eso nos da más confianza para pedirle ayuda, que sigan con nuestro caso de nuestros hijos, porque a más de un año, pues no hemos tenido ninguna respuesta y que no es nada viable de las mentiras que nos han dicho. Pues como madre. Eh, es muy importante que los expertos estén aquí porque ya que el gobierno mexicano siempre nos ha dicho mentiras y el día 24 cuando nos reunimos con el presidente les entregué 154 mil firmas y 37 países que respaldan a los expertos que permanezcan definidamente aquí en México, ya que el gobierno no lo puede hacer. Entonces la confianza está en ellos por su profesionalismo y responsabilidad. Y confiamos en ellos hasta encontrar la verdad y castigar a los culpables. Gracias. Para nosotros, para los 43 padres de familia, es importante que los expertos permanezcan aquí, porque realmente a un año este, pues no, no sabemos el paradero de ellos. Nosotros queremos que se queden hasta saber la verdad y la aparición de los 43 estudiantes, porque realmente para nosotros es un sufrimiento y que hoy... Queremos luchar, seguir luchando y solamente con ellos hasta saber la verdad. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras comisionadas y comisionados, representantes del Estado mexicano, señores y señoras expertos del GIEI. A pesar de la relevancia que ha tenido para las víctimas y la sociedad mexicana la emisión del informe del GIEI, la voluntad estatal de avanzar en el cumplimiento del informe no se ha podido materializar en acciones concretas. Por el contrario, desde la publicación del informe a la fecha, es decir, a más de mes y medio, autoridades estatales han realizado actos que no están anunciando una real disposición para reestructurar la investigación, pues de hecho son incompatibles con lo que sería un genuino compromiso con el acceso a la justicia y la verdad. Para conocimiento de esta ilustre comisión y para enfatizar la necesidad de que se generen plenas condiciones de trabajo para el GIEI, me permitiré enumerar concretamente cuáles son algunos de los hechos a los que nos referimos. Primero, el informe no fue acogido de modo, de modo unánime por el Estado. Voces del Gobierno federal se han pronunciado en sentidos incompatibles con el respeto al mismo. Señaladamente, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y el Ejército. Este último incluso ha acusado como ilegal la actuación del GIEI. Segundo, desde el 17 de septiembre, de manera por demás irregular, se ha restringido el acceso al expediente para los representantes de las víctimas. Al día de hoy, no sabemos cuáles son las últimas actuaciones y si éstas reproducen o no los vicios que encontró el GIEI, o incluso si las mismas podrían ser tachadas de ilícitas. Tercero, se han presentado graves irregularidades, incluyendo posibles violaciones a derechos humanos, en el caso de un presunto perpetrador detenido recientemente. Dicha persona posiblemente pudo haber sido, sido víctima de tortura o tratos crueles. No se le ha planteado con seriedad los beneficios que le incentiven a colaborar para dar con el paradero de los estudiantes, sino que se ha buscado a toda costa que confirme una teoría del caso que para el mismo Gie es insostenible. En pocas palabras, hoy la investigación permanece en manos de los mismos funcionarios que presentaron una mentira como la verdad histórica. Cuarto. No se ha accedido a la creación de una unidad especial para investigar los hechos. No se ha remitido el expediente a una instancia no involucrada en la insostenible teoría oficial del caso. Ni se ha accedido a investigar a funcionarios que deliberadamente han obstruido el esclarecimiento de los hechos. Quinto, no se ha relanzado la búsqueda ni se ha incorporado la tecnología recomendada por el GIEI. No ha habido una sola acción que indique que el Estado volverá a buscar a los muchachos. Cuestión central para las familias, como correspondería si asumieran cabalmente que la debilidad de su teoría del caso ha quedado evidenciada. Sexto, no hay claridad en las interlocuciones. Se nos dice que la Procuraduría tendrá toda la capacidad de toma de decisiones, pero después se nos informa que es necesario solicitar la autorización del presidente Enrique Peña Nieto. Ello diluye la responsabilidad de las autoridades, pero además consume tiempo que para las víctimas es preciado para la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Séptimo, se continúa poniendo a las víctimas en segundo plano. Ante un reciente informe de genética forense del laboratorio de Innsbruck, la PGR no informó adecuadamente su contenido ni resguardó la información para que su publicación en prensa no fuera revictimizante. Para las familias, son estas acciones las que más resonancia tienen, las que más duelen las que más lastiman, las que más, has, más hacen más escarpado el largo camino hacia la justicia, las que no permiten creer que exista la voluntad política necesaria para que la verdad se descubra. En suma, el compromiso del Estado mexicano con la reestructuración de la investigación y con la búsqueda de los normalistas desaparecidos no se ha materializado con la contundencia necesaria frente a la magnitud de lo que el GIEI ha revelado. La voluntad política no se expresa solo en palabras, se debe traducir ante todo en acciones, en actos concretos que pongan al centro de la, a las víctimas, que regresen al actuar gubernamental a la senda de la verdad y la justicia. Así lo esperan las familias que siguen anhelando esa verdad transformadora de la que ya se ha hablado. Con su permiso, señor presidente. Como esta ilustre comisión ha podido constatar en el video que hemos presentado, para los padres y las madres es fundamental la permanencia del GIEI y la continuidad de la verificación técnica. Por eso, como representantes, saludamos los acuerdos que se nos han anunciado y esperamos que sienten las bases para que esta verificación siga siendo posible. En este sentido, no podemos dejar de señalar también algunos ejes que posibilitarían el cumplimiento de las principales recomendaciones del GIEI. Primero, para la reestructuración de la investigación resulta fundamental generar un nuevo plan de investigación que debería considerar al menos lo siguiente. Se debe indagar el contexto de macrocriminalidad y corrupción política, asumiendo la existencia de una práctica generalizada de desapariciones forzadas en la región de Iguala y zonas aledañas, pues al día de hoy se han localizado al menos 104 cuerpos en esta sola región. Hoy mismo el principal periódico de Guerrero encabeza su titular con el anuncio de posibles nuevas desapariciones en Iguala. Se debe asumir a cabalidad que el caso de Ayotzinapa no es un problema exclusivamente municipal. Deben investigarse los circuitos de contubernio y corrupción que a nivel estatal e incluso federal permiten en México la existencia de territorios donde las autoridades políticas y policiales actúan coludidos con el crimen organizado, regiones donde la línea entre Estado y delincuencia es hoy inexistente. Se debe investigar la participación de otras fuerzas de seguridad de los órdenes estatal y federal, incluyendo desde luego al ejército mexicano. De acuerdo con el informe del GIEI, los sucesos del 26 de septiembre tuvieron un nivel importante de coordinación, pudieron haber sido además previsibles y por acción u omisión participaron corporaciones de distintos órdenes de gobierno. Se debe indagar seriamente si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala a causa de una posible vinculación de estos autobuses con el trasiego transnacional de drogas. No se debe perder tiempo en diligencia sobre cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el informe GIE y que solo expresan la persistente intención de estigmatizar a las víctimas. Finalmente, se debe iniciar también una investigación respecto de aquellos funcionarios que por acciones u omisiones obstruyeron la investigación de los hechos. Esos funcionarios no deben seguir interviniendo en la investigación. Segundo, para el relanzamiento de la búsqueda es fundamental que inmediatamente se empiece a usar la tecnología de punta recomendada por el propio GIEI desde su primer informe de actividades del 19 de marzo, tecnología que hasta la fecha no ha sido empleada, particularmente el uso de tecnología LIDAR que permita ubicar remotamente alteraciones irregulares en el subsuelo. Se debe concentrar la estrategia de búsqueda en la nueva unidad de investigación para asegurar que búsqueda e investigación criminal estén unidas y vinculadas. Desde nuestra perspectiva, estos componentes darían contenido a la reestructuración de la investigación y al relanzamiento de la búsqueda. Como esta comisión podrá apreciar, se trata de acciones que requieren un impulso decidido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Solo así se podrá revertir la confección de una verdad histórica que, como ha demostrado el GIEI, es insostenible. Por lo que toca a la duración del mandato del GEI, saludamos la propuesta inicial del Estado de prorrogar por, por seis meses el mismo. Sin embargo, solicitamos a la CID que en la próxima semana, en su deliberación en pleno, tome en consideración las legítimas y razonables peticiones de los padres y las madres de familias sobre una permanencia más extendida, de tal forma que la prórroga sea definida en razón de la cláusula 10 del acuerdo de asistencia técnica. Sobra decir que en todo caso consideramos que los meses de septiembre y de octubre no podrán ser considerados en el plazo para esta nueva prórroga. Pedimos también a la CID que inste al Estado a generar las condiciones materiales necesarias para la continuidad de la verificación, incluyendo desde luego la asignación de los recursos pendientes para el ejercicio del mandato. Finalmente, no queremos dejar de insistir en que la desaparición de los 43 normalistas no fue atípica ni es un hecho excepcional. La crisis de derechos humanos de México ha generado miles de desapariciones. En todo el país hay familias que buscan a sus seres queridos y en la gran mayoría de los casos no solo no han tenido acceso a un grupo de expertos, sino que ni siquiera han tenido acceso a una institucionalidad estatal mínimamente funcional y diligente. La continuidad del GI puede contribuir a transformar esta situación generalizada, por ejemplo, mediante su participación en la discusión de la próxima Ley General en materia de desapariciones, frente a la cual las familias y las organizaciones han exigido participar en el proceso bajo la consigna sin las familias no. Señores comisionados y señoras comisionadas, no se equivocaron al apoyar la verificación técnica en el caso Ayotzinapa, no se equivocaron al designar a estos expertos y expertas. El GIEI es hoy una de las pocas esperanzas que alumbran la crisis mexicana. Las víctimas han depositado en el grupo su confianza, lo hemos visto. Pero la sociedad mexicana también les ha reconocido su aporte para construir la justicia en un país donde la impunidad se ha vuelto la regla. Su impacto para exhibir que la verdad histórica del Estado no era tal es inconmensurable en la vida pública mexicana. Para que haya justicia nos corresponde a todos y a todas seguir fortaleciendo al GIEI hasta que la verdad sea esclarecida. Eso es lo que esperan las 43 familias que nos siguen desde México y que en este año han dado un inmenso ejemplo de dignidad a todo el país. Muchas gracias. Uh, thank you. I uh, now uh, give the state the opportunity to speak for 20 minutes. Thank you, Madam President. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, la delegación eh, de representación del Estado está integrada por el señor subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Roberto Campa, por el señor Subprocurador de la Procuraduría General de la República para Derechos Humanos, Eber Betanzos, y por el señor Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el de la Voz, embajador permanente de México ante la OEA. Doy la palabra al doctor Eber Betanzos eh, a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, expertos, peticionarios, público en general. Quiero comenzar reiterando la solidaridad absoluta del Estado mexicano con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y nuestro compromiso pleno con las familias, con los mexicanos, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para el esclarecimiento puntual de los hechos y la sanción de los responsables. Reiteramos también la mayor voluntad de colaborar con las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre todo de fortalecer el absoluto respeto y la protección de la dignidad humana de las personas en todas sus vías. El Estado mexicano y la Procuraduría General de la República en particular reconocen de manera muy puntual el trabajo que ha desarrollado el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Su informe y su propia intervención en el caso, que eh, fue motivada, como han planteado los peticionarios por ellos, y el Estado mexicano ha acogido esta solicitud para formalizarla ante el sistema interamericano, ha resultado fundamental para el avance de la investigación. Quisiera, antes de referirme a eh, algunos puntos eh, respecto de las recomendaciones que han planteado los expertos, Hacer mención también de las peticiones que fueron presentadas al señor presidente de la República el 24 de septiembre. Al respecto, la Procuraduría General de la República reitera su reconocimiento a la legitimidad del reclamo de justicia por los hechos acontecidos. Atendiendo a ello y en la misma línea de lo que fue acordado el día de ayer con los expertos, eh, respecto de la solicitud del reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso se encuentre abierto, la Procuraduría General de la República afirma que la investigación de los delitos vinculados o cometidos en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero se encuentra abierta y no cerrará hasta que el último responsable de los hechos del 26 de septiembre del 2014 sea consignado ante las autoridades judiciales. Respecto de la permanencia del grupo interdisciplinario de expertos y la aceptación plena del informe del grupo y sus recomendaciones, les comunico que se ha integrado a la investigación el informe Ayutzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayutzinapa. Asimismo, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de dar cumplimiento puntual al acuerdo de coadyuvancia técnica que brinda el GIEI a la Procuraduría, quedando atenta, por supuesto, a la resolución que emita la Comisión Interamericana sobre la solicitud del Estado mexicano respecto de la prórroga. Asimismo, reitera su compromiso absoluto y pleno de dar cumplimiento puntual al acuerdo que se ha suscrito el día de ayer. Respecto de eh, la petición de que haya un replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, eh, afirmamos que la investigación continúa a través de un equipo que está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Cabe destacar, eh, además, que eh, independientemente de ello, eh, se ha creado la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es una medida estructural que atiende la problemática de la desaparición, pero en el caso eh, Ayotzinapa es una unidad especializada que está a cargo y bajo la dirección de su servidor como su procurador de derechos humanos. Respecto del de relanzamiento y la concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología, reiteramos que la PGR toma en cuenta eh, en el ámbito de sus atribuciones las diferentes sugerencias que se han planteado para hacer uso de los instrumentos tecnológicos necesarios que han sido apuntados eh, en el trabajo del GIEI, así como en el informe que se ha presentado. Respecto de los instrumentos de comunicación permanente, digna y con respeto a los derechos de las familias, queremos eh, manifestar que la Procuraduría, a través de los protocolos que se emitan en consenso con el grupo de expertos y con las familias, emitirá los eh, medios necesarios para que se informe de manera primaria y prioritaria de cualquier avance o hallazgo relevante en la investigación a las familias. Reconocemos la necesidad de que haya un pleno respeto a los derechos humanos y un combate a la impunidad desarrollado desde el ejercicio de la función eh, ministerial federal que tiene encomendada la Procuraduría General de la República. La participación del de grupo de expertos ha resultado fundamental para que la investigación se desarrolle con un rumbo transparente, pero además con una asesoría experta que ayude a la resolución del caso. Respecto de algunas recomendaciones de las planteadas en el informe del grupo de expertos, quisiera plantear eh, un, un punto de avances. Respecto de la solicitud de que la investigación sea unificada, la Procuraduría General de la República ha solicitado la acumulación de los procesos que se llevan en los juzgados de distrito de procesos penales federales en Nayarit, en Jalisco, en Toluca, en Veracruz, en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, tomando en consideración los elementos que han expuesto los expertos sobre la conveniencia de que se encuentren acumulados en una causa. Respecto de los protocolos de búsqueda, se reitera que la búsqueda de los estudiantes normalistas continúa, continuará y es necesario relanzarlo a partir de esta estrategia que se defina en el plan de trabajo que se establezca en el ámbito de las atribuciones de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, así como todas las autoridades que deban tener participación en ello. Como hemos expresado, es una preocupación muy importante consolidar los mecanismos de información, la relación con los familiares y otras víctimas. Se ha planteado con eh, los expertos y con los peticionarios, podamos establecer los mecanismos de reuniones, de información y de diálogo permanente con las familias. Respecto de eh, el cumplimiento de los acuerdos de colaboración y de los compromisos del Estado, se menciona que hay un interés particular porque los acuerdos sean respetados por parte de las diferentes partes que los suscriben, pero que además el manejo eh, de la información que se realice dentro de ellos se contenga en el desarrollo de un ánimo de transparencia dentro de las propias instancias que participan en los acuerdos respecto de la eh, petición de que se consideren también otras violaciones de derechos humanos y de delitos. La investigación continúa, se perfecciona con base del ejercicio de la acción penal que ejerce el Ministerio Público y que lleva a que todas aquellas personas que estén vinculadas con delitos conexos a los hechos ocurridos en septiembre de 2014 sean analizados. Un punto particular se refiere a la exhumación de Julio César Mondragón Fontes, que está en proceso de desahogo trabajando con las familias y con la participación de los expertos. Eh, en tanto a las gestiones y diligencias que están pendientes, efectivamente eh, los expertos han realizado eh, un grupo de más de 200 peticiones, se ha desarrollado eh, un, un porcentaje importante, pero reconocemos que muchas de estas acciones continúan en desahogo y hay un interés puntual de la Procuraduría General de la República para que se puedan desahogar en su integridad. Eh, en torno a la línea de investigación sobre el posible traslado de estupefacientes en los autobuses, se han solicitado las asistencias jurídicas internacionales eh, necesarias, eh, reiterando eh, el interés y la utilidad que ha planteado el informe de los expertos para que estos nuevos elementos de investigación que han eh, sido desvelados puedan eh, ayudarnos a poder desahogar en la integralidad de la investigación sus contenidos. Eh, en torno a las denuncias de malos tratos eh, o torturas que se han eh, señalado, debemos manifestar que la Procuraduría General de la República ha eh, solicitado eh, y puesto eh, a consideración de los detenidos y los puestos a disposición la posibilidad de que se les practique el protocolo de Estambul, además de que se den todas las vistas correspondientes cuando hay alguna situación de denuncia de trato inhumano y degradante hasta tortura, así como el seguimiento del avance de estas investigaciones. Eh, en torno al replanteamiento de elementos de investigación del caso, los diferentes eh, aspectos que ha eh, señalado el grupo interdisciplinario de expertos eh, nos ayudan a trazar nuevas líneas de investigación que permiten esclarecer en la totalidad de los hechos y que, por supuesto, van eh, también relacionados con la determinación de otras eh, posibles eh, responsabilidades a partir del desahogo de diferentes diligencias ministeriales. En, en torno a la investigación del patrimonio de presuntos responsables, otro aspecto muy importante eh, señalado eh, por los expertos, la eh, unidad de análisis financiero de la Procuraduría General de la República está concluyendo el avance de la información financiera que existe de todos los inculpados, el cual deberá además eh, ampliarse eh, en el contexto del plan de trabajo que se establezca. Eh, respecto de la actualización del mapa de fosos y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, es necesario hacer un análisis de contexto con cruce de información respecto de todos los hallazgos. Eh, aquí quisemos, queremos destacar eh, el trabajo que se desarrolla con el grupo Los otros desaparecidos de Iguala y la valiosa intervención del equipo argentino de antropología forense en el desahogo de este tipo de diligencias. En torno a la incorporación de fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda, igualmente se han solicitado asistencias jurídicas eh, internacionales que ayuden a su desarrollo. Estas líneas que he compartido en términos generales eh, es eh, momento mencionar que a partir de la estrategia de trabajo que se defina con el grupo de expertos y con los peticionarios permitirán que sean aprovechadas en su integridad y que podamos en esta segunda etapa de la investigación poder avanzar. Eh, de manera transparente y con eh, paso firme y certidumbre, siempre en un diálogo cercano con las familias. Hacia el esclarecimiento de los hechos. Hay un esfuerzo muy importante, además, en materia de protección, prevención, atención a familiares y otras víctimas, que expondrá en un momento el señor subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas y Frián, y que eh, estas medidas, junto con las que ha expuesto la Procuraduría General de la República, dan pauta del de compromiso del Estado mexicano para el total esclarecimiento de los hechos. Asimismo, quisiera eh, concluir esta eh, parte de mi intervención haciendo un reconocimiento expreso a las familias, a los peticionarios y al grupo de expertos por toda la dedicación y el empeño que han puesto en eh, el seguimiento de este caso. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, señoras, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta, señoras, señores representantes, señoras, señores integrantes del grupo. El 2 de septiembre del año en curso concluyó formalmente el mandato del grupo de expertos en México al haber transcurrido los seis meses que fueron acordados inicialmente por las partes. Antes, el 28 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había resuelto unilateralmente ampliar el mandato que fue acordado por el Estado y los representantes de las víctimas por cuestiones administrativas. Dicha ampliación se realizó por un periodo de dos meses a efecto de recibir los comentarios y observaciones al informe. Con estos antecedentes, una comisión de representantes del Estado mexicano conformada por los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, en consulta y coordinación con los miembros del grupo de expertos solicitaron la ampliación del mandato original por un periodo de seis meses. Dicha determinación se tomó después de preguntar a los miembros del grupo de expertos, quienes señalaron dicha temporalidad como adecuada para emitir un informe definitivo y desarrollar sus actividades. En ese sentido, de acuerdo con lo que nos ha instruido el presidente de la República para convenir la ampliación del mandato del grupo de expertos, el 15 de septiembre el Estado mexicano solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la autorización de dicha ampliación y presentó un proyecto de adendum al acuerdo original. En dicha comunicación, el Estado mexicano instó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana a presentar la postura del Estado al Pleno de la Comisión con la urgencia que el caso amerita y obtener una respuesta a más tardar el 31 de octubre para estar en posibilidad de suscribir el adéndum correspondiente y que los expertos se reintegren completamente, formalmente, a su muy importante labor. El Estado mexicano no ha recibido notificación alguna al respecto, por lo que respetuosamente reitera en este acto su petición al Pleno de la Comisión Interamericana. Máxime, si como aquí ha sido expuesto por el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes, el día de ayer se combinó con el Estado mexicano las consideraciones básicas para llevar a cabo el mandato en esta nueva etapa. Por lo que advertimos, no hay razón para que la Comisión retrase más esta definición y le solicitamos muy respetuosamente, se manifieste al respecto. El Estado mexicano reitera hoy su más preciso y profundo reconocimiento a las cinco personas que integran el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Reconocemos a Alejandro Valencia, a Claudia Paz, a Carlos Beristain, a Ángela Buitrago y desde aquí a Francisco Cox, por el trabajo, por la seriedad, por la responsabilidad, por un trabajo que ha tenido siempre como característica la comunicación y que nosotros reconocemos y que ha resultado además de una enorme utilidad, como aquí se ha dicho, como han comentado eh, los señores peticionarios para el Estado mexicano. Trabajar con el grupo ha sido para nosotros un extraordinario privilegio. Muchas gracias. Thank you very much. We don't have a lot of time left, but I would, I think it's important for our country rapporteur and first vice president who has been working on this issue to, in particular, to speak. So I'll offer the floor to him, uh, Commissioner Cavallaro. Thank you so much, Madam President. Uh, muchas gracias uh, a todos y todas. Uh, los y las presentes aquí hoy quisiera enfatizar y agregar mi uh, reconocimiento como comisionado y relator para México al grupo, a los integrantes, a su equipo por el trabajo realizado, por su ded dedicación uh, en, este, en este asunto tan, tan terrible, pero también tan importante para México y diría para el continente. Algunas preguntas concretas porque no hay mucho tiempo. Uh, valoramos el acuerdo firmado ayer, justamente ayer fue cuando fue firmado, por lo tanto estamos en condiciones de ver los temas que ha tocado el señor subsecretario de renovación y tendremos esa decisión en los próximos días como se nos ha solicitado. Uh, quisiera preguntar al... Al, al señor eh, Betanzos uh, sobre sus planes de investigaciones referentes a los funcionarios que hubiesen obstruido las investigaciones. Y eso digo a la luz de que se ha documentado, si no me engaño, en 77% de los uh, procesados lesiones corporales lo que sugiere por lo menos el uso de apremios y torturas. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa parte de la investigación? Segunda uh, pregunta. Se ha hablado de una quinta versión y la necesidad de que no se vaya creando más confusión. En, en ese sentido, uh, el señor Tomás Cerón uh, uh, afirmó, después del informe del, del GIE, de que 17 cuerpos hubiesen sido uh, uh, incinerados en el vaso de Cocula, y quisiera saber cuál es la posi posición del Estado mexicano uh, uh, sobre el particular. Y la tercera preocupación, hace dos semanas, en, el día 6 de octubre, el señor secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo, y estoy cita citando, que yo uh, no abre comillas, puedo, no puedo permitir que interroguen a mis soldados. No puedo permitir que los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar. Eso no puede permitir. Y ahí quisiera preguntarle, porque en este caso el asunto ha sido tratado por el presidente de la República en distintas reuniones. Entonces, si entiendo la Constitución y me pueden ayudar en ese sentido, depende, este, la, la Sedena y el secretario, depende del presidente y de la autoridad uh, civil. Entonces, ¿cuál es la posición del Estado? ¿El jefe de la Sedena, o sea, el secretario, puede determinar, puede decidir quién sí o no va a colaborar, con una investigación que cuenta con el apoyo del presidente. Entonces, esas serían la, las preguntas. Gracias. Con su venia, señor presidente. Eh, en torno a las preguntas que ha formulado el señor comisionado relator, don James Cavalaro, respecto de la primera de ellas, sobre eh, los planes de investigación referentes, a eh, las situaciones que tienen que ver con eh, las eh, denuncias de tortura y de malos tratos. Debo referirle que la Procuraduría General de la República, cuando estos señalamientos se han referido a funcionarios de la propia Procuraduría General de la República, ha dado inicio a una averiguación previa en la visitaduría judicial. Y ha dado también una vista dentro de la visitaduría judicial para el procedimiento administrativo correspondiente. Tratándose de aquellos funcionarios que no forman parte de la Procuraduría General de la República y se refieren a otro tipo de corporaciones eh, en situaciones de detención o de resguardo de las personas que han sido detenidas, se ha iniciado una averiguación previa radicada en la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delitos Federales que está en curso. Independientemente de ello, la Procuradora General de la República en estos casos ha solicitado que eh, a todas aquellas personas que han eh, manifestado en alguna parte del proceso penal Alguna situación de tortura o de maltrato, se le ofrezca la posibilidad de practicar el protocolo de Estambul independientemente de que se haya presentado o no la averiguación previa, eh, tanto en CEIDEF como en la Visitaduría Judicial, es decir, la Subprueba de Delitos Federales. Es eh, un punto que además eh, ha instruido directamente a su servidor que dé seguimiento puntual para el desahogo, en el sentido de que está también de la mano de los procedimientos que investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otras eh, comisiones de Naciones Unidas que han dado seguimiento a algunos de estos casos. Eh, respecto de eh, la postura de que ha ocurrido en el eh, Basurero de Cucula a partir de declaraciones de eh, personas que han afirmado participar en la incineración de cuerpos en ese lugar, eh, precisamente un punto fundamental del de informe del grupo de expertos, eh, a partir del de estudio sobre el fuego que presenta eh, el perito José Torero, lleva a la necesidad de realizar este tercer estudio, tercer estudio que se desarrollará de la mano del grupo de expertos en, en las condiciones de investigación, en aquello que se va a revisar, en donde eh, sí se conocerán las declaraciones que llevan a, a este lugar. Pero eh, sin duda alguna es la evidencia científica la que establecerá una postura. Y ese es un punto eh, muy importante a desahogar próximamente para el esclarecimiento de esta línea de investigación en concreto. Eh, respecto a la tercera pregunta, el señor subsecretario Campa. La respuesta puntual a la pregunta de el señor comisionado Cabalaro es que en México el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente de la República El tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón que me parece importante destacar para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación por lo que hace a la intervención formal de la comisión con el grupo de expertos. No forman parte de los puntos que fueron convenidos el día de ayer. Y me parece muy relevante destacarlo. Hasta el momento han declarado casi 50 integrantes de este batallón y reiteramos la plena disposición para que, atendiendo lo que define el marco legal, que corresponde puedan ampliarse estas declaraciones a partir de sugerencias o recomendaciones hechas por el grupo de expertos. Muchas gracias. Just for clarification, is that a yes that they can be interviewed by the group of experts? Is ever so answer, yes, they may be, maybe we get it in writing. In any event, uh, yeah. I? I, I just for clarification, trying to understand, I'm wondering if the short answer is yes, they may be interviewed by the, expert. by the experts. Is that the short answer? Los eh, eh, elementos, los puntos que han eh, manifestado el grupo de expertos para esta segunda etapa están contenidos en el acuerdo que fue firmado el día de ayer. Hay en este documento 10 okay. puntos y habremos de sujetarnos escrupulosamente a lo que está consignado en esos 10 puntos. Gracias. you. Are uh, the que indicated hablar, wanted to speak? Do the group of expert witnesses want to speak as well. So, so, let me and then we'll allow the group of experts, please preguntar al propio grupo expertos a partir de del documento que firmaron el día de ayer con el Estado si son puntos limitativos o enunciativos, porque en particular sobre las líneas de investigación, porque más allá de los de los puntos que refiere el subsecretario CAMPA, hay un acuerdo marco y en el contexto de ese acuerdo marco, sin duda alguna el grupo expertos tendría facultades para entrevistar a elementos del ejército mexicano, como ha tenido facultades para entrevistar a elementos de otras corporaciones y lo cual ha sucedido. Además de esa pregunta al grupo de expertos, quisiéramos eh, reiterar que actualmente de manera material el expediente está en manos todavía del equipo de investigación que de acuerdo con el grupo de expertos ha emitido pruebas e incluso ha distorsionado eh, la teoría del caso. Entonces, eh, la pregunta al Estado no es que nos digan sí, sino cuándo, cuándo vamos a tener acceso al expediente. Segundo, cuándo se va a emitir el acuerdo de creación. De esta nueva unidad de investigación del caso de Ayotzinapa. Entendemos que se emitió ya hasta en el diario oficial la creación de una nueva Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Por qué no se ha emitido al día de hoy la creación de esta nueva, nueva unidad? Se ha reiterado la disposición del Estado del uso de la tecnología para la búsqueda. Eso ha sucedido desde hace ya muchos meses, pero no nos dicen cuándo se va a obtener esa tecnología para implementarla en la búsqueda. Ya, ya pasó un, un año. Entonces también preguntar al, al Estado. Y finalmente... Eh, reiterar a la Comisión Interamericana que, desde nuestra perspectiva, la ampliación del mandato se puede dar perfectamente en el contexto de la cláusula décima, sin la necesidad de hacer un, un, un adendum y generar eh, mayores eh, cargas procesales a, la, a las partes que hoy estamos aquí sentados. ¿no? Finalmente, también preguntar al Estado en el acuse del recibo de, de la legitimidad que para ustedes tienen los padres, madres, el grupo de expertos y nosotros mismos como representantes, si estarían dispuestos, como se lo solicitamos al presidente de la República, ¿sí? emitir una comunicación contundente desde el gobierno federal en donde hable de la legitimidad de todas las partes que estamos sentadas en este proceso. Y eso lo comento porque, como ya lo han dicho el grupo de expertos, a partir de la presentación de su informe, ha habido intencionalidades de descalificar. Tanto a ellos como a otros actores en este proceso. No decimos que vengan del Estado, pero por eso justo consideramos que una posición clara del Estado nos puede ayudar a todas y a todos en este proceso. Entonces también sí tendrían esa intencionalidad. Muchas gracias. Thank eh, you. Una primera cosa que es muy importante determinar es que para el grupo se han hecho seis peticiones a la PGR sobre la necesidad de interrogar a los miembros del batallón. Nunca nos han contestado categóricamente en la PGR, pero sabemos que a partir del mes de agosto se recibieron 16 declaraciones más de las personas que nosotros entregamos los nombres que estuvieron presentes en los hechos y que ni siquiera nos comentaron que se hizo esa declaración. En el punto fundamental es que nosotros entendemos que en la continuación del mandato está precisamente la verificación de las solicitudes que hemos hecho dentro de la misma investigación y que están sin resolverse todavía para el grupo. Hemos participado en muchas de las pruebas realizadas por la PGR en nuestra condición de coadyuvantes. Y digamos que aquí voy a ser muy clara en dos cosas. Lo que no entendemos como grupo es porque en el caso concreto, del batallón, siempre hay una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones. Y el tema de la declaración no es un juicio de responsabilidad por parte del grupo, es la necesidad de verificar una serie de información que efectivamente nosotros le pusimos de presente a la PGR, estando en la averiguación de la investigación, que nunca había sido evidenciada por la PGR. Y sobre esos supuestos hemos insistido, seguimos insistiendo y con el mayor y el profundo de los respetos, eh, subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer creo que lo contiene y vamos precisamente a entender por qué sí contiene esa pretensión de seguir insistiendo en las diligencias y declaraciones que nosotros hemos considerado vitales, sobre todo para el tema de búsqueda de los estudiantes. Uh, just for clarification, you're saying from your expectation and the agreement, it is, you understand and you expect that you will be able to interview. That's your expectation from the agreement. Okay. Yes. Sí, hay una dos precisiones tal vez a hacer, digamos dentro, de, digamos en términos del acuerdo al que llegamos ayer y firmamos ayer, es un es un acuerdo que marca las líneas de trabajo, ¿no? Y entre esas líneas de trabajo. Eh, no para cerrar los puntos, sino para abrir las líneas de trabajo. Para nosotros hay un punto clave que tiene que ver con esta discusión, de que la PGR decrete en el marco legal y el papel de coadyuvancia algunas de las diligencias que estamos pidiendo, eh, la observancia y participación del grupo en las cuestiones que estime relevante. Y decrete la PGR, obviamente, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en ellas, ¿no? así como la evaluación del conjunto de diligencias, peritos, peritajes, declaraciones para establecer nuevos hechos probados. Eso para nosotros es importante y marca cosas que el Estado sabe la importancia que tiene para nosotros. Lo hemos hecho. Eh, visible desde las primeras reuniones que hemos tenido. También hemos hecho referencia a que no consideramos una respuesta al grupo, declaraciones hechas por diferentes autoridades a través de los medios de comunicación. Queremos una respuesta, como hemos hecho desde el principio, el grupo ha mantenido una relación de máximo respeto tanto con los representantes y con las víctimas como con el Estado en términos de tener la discusión sobre esos aspectos a través de los canales establecidos y no a través de declaraciones públicas que lo único que hacen es generar confusión sobre en nuestro mandato sobre el alcance de nuestra misión y también generar nuevas formas que no ayudan a generar el espacio de confianza. Y queremos, digamos, como advertir, advertir a las partes de la importancia que tiene eso para nosotros. Y obviamente seguimos frente a la expectativa que hemos hablado con las más altas autoridades del Estado de poder hacer eso de la forma más conveniente y obviamente no politizada, pero sí para que haga un avance en términos de la investigación. Uh, thank you. Uh, we don't normally allow another round of questions but i just wondered through the chair if the state does have a response to one of the questions which is about access to case file if you do have a response i'll allow it if not maybe another time in writing to us Con su venia, señora presidenta. Eh, en primer lugar, respecto a lo que plantea eh, Mario Patrón, respecto del acceso a la investigación, debo decirte que ustedes siempre tienen garantizado el acceso a la investigación. Sé que hay una situación que hemos platicado. Respecto a eso, debo decirte que antes de eh, venir a los Estados Unidos de América hablé con los responsables de la investigación, precisamente sobre ese punto. Y puedo decirles que ustedes tienen acceso a ellos. Si quieren, terminando la reunión, tratamos ese punto en específico. Porque el acceso lo tienen. Respecto, eh, respecto a la situación de una nueva unidad en función de un acuerdo, debo decirte que analizando eh, los esquemas eh, de carácter operativo de ello, lo que va a haber es una declinación de competencia de Seido. Hacia la Subprocuraduría de Derechos Humanos y esa declinación de competencia tendrá un acuerdo de aceptación de competencia por parte de la Subprocuraduría a cargo de tu servidor que deberá operar en cuanto tu servidor esté de regreso a México el próximo jueves. A partir de ello, la investigación estará a cargo de manera directa de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y en este espacio nos permitirá de la mano de los expertos, como dice el acuerdo que se suscribió y como es relevante para este caso, la conformación del nuevo equipo de trabajo, que será un nuevo equipo de trabajo que relance la investigación ese es el término operativo, habrá evidentemente un, un equipo nuevo para, para tales efectos eh, respecto de la tecnología de búsqueda eh, efectivamente hay eh, señalamientos desde el inicio de la investigación de la necesidad de utilizar eh, diferentes aspectos relacionados con tecnología, uno indicado por eh, los expertos de la tecnología LIDAR, debo decirte que la Procuraduría de la República está en el interés de que ello se desarrolle y eh, puedo decirte que unos drones inclusive que se, que se adquirieron para tal efecto están a punto de operar allí la situación ocurre es que se compraron los drones y no había quien los utilizara y los drones había que configurarlos y demás hay drones aéreos drones acuáticos y además de la tecnología satelital, ese es uno de los retos que tenemos a cargo de esta investigación para poder utilizarlos, así como la tecnología satelital para la detección de oquedades. Es decir, desde las imágenes satelitales poder encontrar algunos lugares que indiquen sobre todo fosas. Eh, respecto al otro punto, Roberto, por favor. Muy rápidamente, porque entendemos que estamos sobre el tiempo, reiterar lo que eh, respondimos ya de manera formal y por escrito, la posibilidad de estos interrogatorios. Eh, son a través del Ministerio Público. Ahora, con la nueva investigación, habrá todas las condiciones, como comenzamos a hacerlo ya, de hecho, en alguna de las últimas conversaciones, para eh, revisar y analizar eh, cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esas características. Muchas gracias. Uh, thank you very much. So we've come to the end of this very important hearing. I want to thank all of the parties here today, and also to acknowledge the families. I'm sure many of them were listening on the internet. Uh, this was a very important hearing for us. I think, in many ways, the work of the group of experts. Is seems to be like a symbol of fighting impunity and uh, the right to truth has certainly garnered a lot of attention uh, and we thought it was important for that work to be transparent and for to have this hearing. we want to thank um, the beneficiaries and the state to com coming together to get this uh, group going and we were very privileged in the commission to be able to shepherd this process. thank you very much for your work. thank you all for attending and we wish you all the best in going forward.